Sí, necesitaremos más que viento para mover esa esfera. Sí, necesitaremos más que viento para mover esa esfera. ¿Habrá más esferas por aquí? Y yo. Sigamos buscando. Thank you.
Vuelve aquí. Ah, había algo dentro. Esta reliquia es muy antigua. Formaba parte de un ritual de entrenamiento de los usuarios Cefo de la Fuerza.
amigo mío, esta tumba es realmente fascinante.
¿Vas bien, BD1? Los Tefo fueron a Kashyyyk. Córdoba mencionó a alguien llamado Tarful. Ah, un jefe Buki. Eran viejos amigos. ¿Seguirá con vida? Solo hay una forma de averiguarlo. Tenemos que ir a Kashyyyk. Pareces contento. ¿Acabamos de abrirle el camino al Imperio? ¿Escaneando otra vez? Echemos un vistazo.
deberías haber venido. Esto no me lo esperaba. Al ser una estatua cefo gigante, pensaba que habría cosas cefo dentro. ¿Un conector? Sí, tienes razón. Creo que podría sustituir el tuyo. Vamos a repararte. ¿Qué tal? ¿Quieres probar? Gracias.
¿Qué es? De hacerlo. ¿Has encontrado algo, BD1? Cal, nos dispara un caminante y nuestras armas no funcionan. ¿Esperes? Dile que más vale que salga Echón. Esperad, voy para allá. ¡Eh! Bueno, ¿qué había dentro? ¿Otra vez?
¿Sigues ahí atrás? Chaval, cómo te mueves de bien, ¿eh? ¡Ja! Solo dime que no hemos venido hasta aquí en vano. Hallé la tumba de un sabio cefo. Está claro que usaban la fuerza. Una civilización avanzada de portadores de la fuerza que desaparece. No es raro que el maestro Córdoba estuviera obsesionado. ¿Qué más sabes? Antes de desaparecer, los cefo viajaron al planeta Kashyyyk. Oh. Córdoba tenía un amigo Buki, Tarful. Quizá le encontremos. Kashyyyk. Mira, la cosa está muy fea ahí abajo. El Imperio les está dando a esos Wookiees, pero bien. Pues a prepararse para luchar. Creo que te va este estilo de vida. Parece que luchar contra ese caminante te ha dado confianza. Bueno, ¿cómo lo llevas? ¿Con la fuerza? Sí, con la fuerza. Recuerdo que dijiste que te agobiaba. Bueno, todavía no me he muerto. Prefiero no hablar de eso. Sí, vale. Lo entiendo. Más de lo que crees. ¿Por qué dejaste de usar la fuerza? Cuando comenzó la purga y los soldados clon nos traicionaron, mi padawan y yo reunimos a niños Jedi y nos escondimos. No duramos mucho. Una patrulla imperial nos iba a descubrir, así que intenté que se alejaran de mi padawan, de Trilla. Ella se quedó escondida con los niños, pero me capturaron. Y me torturaron. Querían saber dónde estaban y cuántos quedaban, pero sobre todo querían saber sobre Córdoba. ¿A dónde había ido? Pero escapaste. Sí. Durante un motín. Vi la oportunidad y la aproveché. Pero casi me doblegaron. Desde entonces no soy la misma, Cal. ¿Tu padawan sobrevivió? No. Por eso no podemos rendirnos. No podemos dejar que el sacrificio de los demás sea en vano. Parece muy sana.